Muy buenas a todos familias, soy Putupeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Familia, estamos de nuevo en el abismo 11. Y hoy vamos a hacer, pues como no, el vídeo que continúa la guía de cómo pasarse fácil el abismo 11. Como ya sabéis, familia, yo os voy a dar unos consejos. Me lo voy a pasar aquí delante de vosotros. Vamos a seleccionar unos personajes, pero está claro que yo no tendré los mismos personajes que vosotros. Quizá vosotros tenéis otras opciones a las mías. Lo que yo os voy a intentar explicar es qué elementos podemos usar, de qué nos podemos beneficiar y dentro de cada nivel cuáles son las técnicas o cuáles son las mecánicas que podríamos seguir para que nos sea más fácil pasarnos el nivel. Por supuesto, también hablaré del focus, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, aquí os diré, directos a por la soldado Fatui o primero el mago. Bien, esto es muy importante, así que lo primero de todo, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el nivel 11. Aumenta el daño electro de todos los miembros del equipo en un 75% y aumenta el daño crío de todos los miembros del equipo en un 75%. Y el daño de superconductor en un 300% y reduce la resistencia física del objetivo en un 20%. Tenemos aquí algo muy interesante, personajes de tipo físico, como Razor, como Fish. Cualquier personaje eléctrico te va a ir muy bien porque vas a tener un buen bonus de daño, ¿vale? Y además, por supuesto, superconductor es increíble. Así que vamos a intentar llevar hielo, vamos a intentar llevar electricidad y vamos a ver cómo están estos equipos y qué es lo que necesitamos también. Fijaros que en la segunda parte necesitamos fuego porque tendremos un mago crío. Podemos llevar una Amber, no hace falta que llevemos un personaje super tocho, ¿vale? Voy a intentar hacerlo el nivel 11 con personajes un poquito más flojos para que os deis cuenta de que se puede pasar si pensáis bien cómo pasárselo. Primero, yo me voy a poner, en este caso, a Diluc, porque bueno, este juego en el primer equipo, pues me lo voy a poner, ¿vale? En el segundo equipo hemos dicho que necesitábamos fuego, porque teníamos que romper un escudo. Ahora bien, el nuevo personaje, Xinjiang, va a ir muy bien porque es físico, va a llevarse muy buen daño. Si nosotros conseguimos la ventaja esta de... En el segundo equipo necesitamos fuego. Por lo cual, pondremos, por ejemplo, una Amber, una Chaelin, cualquier cosa podemos poner que nos dé fuego para romper ese escudo. Podríamos poner el nuevo personaje, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner Razor, vamos a poner el nuevo personaje. La tengo sin equipar porque hice el vídeo y el equipo volvió a la persona que tenía el equipo, que en este caso era Fish. Aunque sea sin equipar, la voy a utilizar para potenciar el ataque físico de Razor. ¿Vale? Luego hemos dicho que en el segundo equipo necesitaremos sí o sí hielo. Sí o sí o sí o sí hielo, aparte de fuego, ¿no? Pues ponemos un personaje de hielo, como Diona, que nos va a dar hielo y encima nos va a curar. ¿Y luego cuál vamos a poner? Además de esto, pues vamos a poner un personaje, como hemos dicho, para romper los escudos, que va a ser Amber. No la tengo muy chetada, como veis, son personajes que no tengo muy chetados y estamos en el nivel 11, ¿vale? Voy a intentar hacerlo bien, eso sí, ya veremos si lo consigo, pero yo creo que sí que lo podremos conseguir. Y luego tenemos en el primer equipo, que hemos dicho que necesitamos y a Diluc, que ya nos cumple lo de fuego. Uno eléctrico, como hemos dicho que nos va a ir muy bien, pues yo digo, venga, me llevo a Fish, que la tengo eléctrico. Tenemos otras opciones, pero yo me voy a llevar a Fish, que nos hace eléctrico, que va a pegar mucho más en este nivel. Crío, tenemos personajes que pegan mucho, que van muy bien, como por ejemplo Chongyun. Y Chongyun, Diluc, va muy bien. Pero, por ejemplo, yo me voy a poner a Kiki, que es un personaje, pues, que también está muy bien. Y vamos a dejar al Bennett, porque con Bennett voy a pegar demasiado y muchos quizá pensáis que voy volando. Y no es la idea, no es la idea que vaya volando. Como veis, ni siquiera llevo a Venti, nada por el estilo. Estoy yendo con equipos muy tranquilitos. Vale, familia, aquí voy a mutearme el micrófono, voy a grabar esto, pero solo voy a grabar el audio del juego y cuando esté editando me pondré a hablar y a explicar tranquilamente. Porque si tengo que explicaros las cosas mientras las estoy haciendo, me va a explotar la cabeza. De hecho, lo he intentado, pero es que a partir del nivel 11, en la sala 2, hay unas flores de hielo que salen en el suelo, hay unos focus determinados que tienes que hacer y si tengo que estar pensando en decir las cosas y que me entendáis, intentar explicarme claro y conciso, no puedo. Porque tengo también que concentrarme precisamente en el gameplay. Así que en este vídeo, ¿vale? Va a ser sin cámara y voy a explicar simplemente esto. Que me muteo, voy a jugar, voy a intentar hacer bien las cosas y luego grabaré por encima cuando edite el vídeo, ¿vale? Así que espero que os guste este nuevo modelo, me lo decís en los comentarios y empezamos con la sala 1. Bueno, familia, como veis aquí, no tenemos a Venti, no podemos juntar a los bichos, así que vamos a intentar spamear muchas habilidades y dar vueltas para intentar hacerle el máximo daño
al máximo número de bichos posible. En este caso, como veis, me estoy posicionando para siempre empujar hacia donde están los otros slime. Como veis, tiramos la área de Chongyun, intentamos causar superconductor y luego intentamos hacer ataques tanto normales como de hielo. Quiero deciros que siempre tenéis que intentar recordar que en este nivel tenéis un bufo de hielo y tenéis un bufo de electricidad, pero los bichos de hielo no les vamos a hacer daño y los de electricidad tampoco con los mismos elementos. Por lo cual, tenemos que ser consecuentes, ¿de acuerdo? El fuego en este caso va a hacer mucho daño al slime de hielo y... con el hielo le pegaremos muy fuerte a los slimes de electricidad. Los slimes que veis ahí al fondo, que son los de hielo, que hay muy poquitos, os recomiendo que cuando los bajéis, sobre todo cuando les bajéis la armadura, intentáis matarlos antes de que se vuelvan a poner otra. Fijaros que huyen los slimes cuando les quitamos la armadura. Tenemos que intentar matarlos, no dejarlos que se vayan. Como veis, los matamos y ya que salga otro si quiere, ¿vale? Pero... intentar matarlos. Y este es el nivel 1, no tiene mucha complicación. Vamos con el nivel 2, que aquí sí que es algo más complicado. Y sobre todo porque este equipo que llevaba es muy débil. Al final del vídeo os enseñaré lo que llevaba. Fijaros que tenemos una bruja de estas y no vamos a por ella. Vamos a por el arquero. Los arqueros de este nivel son muy molestos y hacen mucho daño. Os recomiendo que vayáis a uno y la bruja ya vendrá, ¿vale? Tal y como llegue la bruja, le empezáis a pegar a la bruja. Aquí, como veis, tenemos a la bruja. Y vamos a saco a por ella. Vamos a reventar a esa bruja, familia. Y es nuestra misión. Destruirla, ¿vale? Cosas importantes al luchar contra esta bruja. En primer lugar, intentar esquivar las habilidades eléctricas que hace. Pegan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si os da con las habilidades eléctricas, os hará mucho daño. Olvidaros de los bichillos que os siguen, intentar hacerle focus. Mirad, ¿veis esto que hay aquí? Que está haciendo una área súper grande. Podéis bajarla, como veis, ¿qué hago yo? Le tiro ahí la habilidad de Diona, le pego un ataque básico con Diona cargado y corro. Si no tenéis habilidades de hielo lo suficientemente fuertes o no tenéis cargado la habilidad definitiva, simplemente correr y ya está. Se le va el escudo en unos segundos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo esquivar las habilidades de hielo que son muy molestas y os van a hacer mucho, mucho, mucho daño. Como veis, al acercarme al otro arquero he ido a por él porque hace mucho daño el arquero y hay que eliminarlo. Y como estáis viendo, lo más molesto de esta bruja, en realidad, aparte de las habilidades que pueden hacer mucho daño y del escudo ese, básicamente es que se está todo el rato teletransportando. Es un poquito pesada de matar, pero bueno, como veis, va cayendo y no tiene mucho secreto. A partir de esta segunda fase, una vez hemos matado a la maga, nos va a costar bastante, porque mientras esté vivo, este chamán, este mago con el escudo, va a ir saliendo una flor en el suelo que nos va a hacer muchísimo daño. Ahí está la flor. Tenemos varias opciones. Una, tirar una habilidad definitiva cuando sale la flor para no comernos el daño. Dos, quedarnos totalmente quietos. O tres, calcular cuándo va a salir, que sale una pequeña marca en el suelo, ¿vale? Y en ese momento estar corriendo para que la flor no nos cace. Como veis, he ido a full a matar al mago. Una vez muerto el mago, los chamanes. Cuidado, que si os cuesta mucho matar primero al mago, es posible, podéis ir con tranquilidad primero al chamán este que está solo y matarlo. Y luego os vais al otro sitio a matar el otro. Tenéis que tener mucho cuidado porque el chamán pone lluvia, el mago de hielo os congela y entre eso y los tíos que os hacen superconductor, que son estos arqueros de aquí, y junto con la flor que hace muchísimo daño y el mago que hace muchísimo daño, os van a deletear. Así que tenéis que saber muy bien cómo jugar. Como veis, yo estoy moviéndome, intentando moverme con cabeza, curándome, etc. Más vale tomárselo con calma, ¿vale? O, si no, intentar deletear al mago. Sería lo más worth it. Como veis, me lo he pasado. Pero fijaros que incluso concentrado grabando me ha costado un poquillo, ¿vale? Aún así ya veréis que los personajes los tengo súper bajitos y por eso también me costaba tanto. Vamos con el nivel 11, sala 2. Como veis, estoy eligiendo el bonus de crítico. El nivel de la sala 2, el nivel 11, sala 2, lo que tenemos aquí básicamente es que proteger esto de aquí en el centro. ¿Qué pasa al principio? Bueno, tenemos estos de aquí, los Bomberman, que los llamo yo, que están todo el rato tirando bombas al centro, ¿vale? Les importa bien poco. Si tenéis a una Amber, podéis tirar el bichillo ahí, etcétera, ¿vale? Yo lo que os recomiendo simplemente no marearos, no le hacen demasiado daño. Intentar juntar a los bichos, intentar iros hacia un lado y matar a uno de los dos Bomberman, porque spawnean más, ¿vale? No solo es uno, ¿eh? Spawnean más. Así que yo os recomiendo ir hacia un lado y cargaros el que respawnea y dejar a uno que esté tranquilo enviando bombas. Uno solo, por lo menos, ¿vale? Centraros en uno. Luego vais, lo matáis.
Cuando los matamos a los primeros Illichulls pequeñitos, van a salir otros Illichulls de estos grandullones con el escudo, que estos van a ir directos a lo que viene siendo la parte del centro. Hay que intentar sacarlos de aquí, ¿vale? Es lo más interesante, si queréis conseguir estrellas, intentar sacarlos de ahí, empujarlos hacia afuera, y cuanto más hacia afuera, mejor. Los bichos van a ir todo el rato hacia ahí, así que tenéis que deletearlo lo más rápido que podáis. Fijaros que ahora, después del primero, viene otro, y tenemos que intentar que no estén pegando en el centro, que no quiten mucho porcentaje del centro, si no estamos jodidos. Fijaros, a mí ya me han quitado un 20%, ¿vale? Así que, como veis, me lo he llevado, y intentar posicionaros para que cuando haga la carga no vaya hacia el centro. Básicamente el primer grupo es esto. El problema viene en la segunda parte de la sala 2, y ya veréis por qué se complica bastante. Vale, al empezar en la sala 2 no tiene tanta dificultad, simplemente pues tendremos un par de arqueros, tendremos a este grandullón y los dos slimes, así que vamos a tener que intentar matarlos, pero con cuidado de que no estén ahí pegando en el centro a saco. Así que, como veis, me intento llevar a este, intento empujarlos, etcétera. ¿Qué problema tengo yo aquí? Que no tengo daño con Razor. O sea, sí que tengo daño con Razor, pero no tengo suficiente como para bajar a los slimes, ya que los slimes son eléctricos y no les hago nada de daño eléctrico con Razor. Luego, Amber no está muy subida, Diona no pega porque es healer, y luego Xinjiang la tengo sin armas, sin artefactos y sin nada. Por lo cual, como veis, aquí estoy tardando bastante. Sin embargo, tenemos la suerte de que le hacemos superconductor. Superconductor lo estamos haciendo gracias al hielo. Y como veis, pegamos muy buenos ataques físicos gracias a que bajamos la defensa de superconductor, ¿vale? Ahí estamos, intentando bufarnos lo máximo posible, intentando matarlo lo antes posible, pero por supuesto no tengo una muy buena build para esta sala en concreto. Sin embargo, ya veis, matamos a este y ya solo nos faltaría el arquerito ese. Aquí es la parte que digo que se complica bastante, ya veréis por qué. Tenéis a estos dos que aparecen juntos desde el principio a la que matáis al arquerito. Encima tenéis a otros dos arqueros que están por ahí. Vais a estar pegándole a uno, luego va a venir el otro, luego va a venir el otro. Son muy pesados y no paran de spamear una cosita que ahora la vais a ver, que es muy divertida. Ahí lo veis, veis que hay un pulso de fuego que os va a ir persiguiendo, va a ir haciendo daño. Ahí lo tenéis, el pulsito de fuego hace mucho daño, y a la mínima que intentáis correr para esquivarlo, los Illichulls gigantes se van a pegar al centro, ¿vale? Son muy pesados, no podéis estar luchando en el centro porque si no, como veis, saltan, ¿vale? Y al saltar le van a hacer mucho daño al centro. Entonces, lo más interesante es intentar llevároslos si es que podéis. Amber viene muy bien en este nivel porque los entretiene muchísimo. Recomendadísima Amber, recomendadísima. Como veis, casi me vuelan a Xinjiang. Es normal, la tengo subida a nivel, pero sin artefactos y sin arma. Y como veis, aquí vuelve otra vez lo que viene siendo el pulso este de fuego. Viene una vez, viene una segunda vez y viene una tercera vez. Esto es igual que en el nivel 10, ¿vale? Es la misma mecánica que en el nivel 10. Como veis, al final he dicho, mira, me voy a centrar en el arquero porque es muy pesado. Y es lo que yo os recomiendo que hagáis, que intentáis matar rápido a uno de estos arqueros y abusar de las habilidades definitivas para cuando os venga el pulso de fuego. Porque cuando viene el pulso de fuego, tirar una habilidad definitiva ya casi os da la supervivencia que necesitáis, ¿vale? Como veis, familia, está bajando demasiado el pilar del centro, y es que este run no fue el mejor que he hecho, la verdad, fue un run bastante malo. He de decir, y no es excusa, que la verdad tenía los personajes más bajos de lo que yo creía cuando hice el equipo para pasármelo. Sin embargo, me lo acabé pasando igual. Y solo necesitamos 6 estrellas para poder avanzar al piso 12. 6 estrellas en total. 6 estrellas entre el nivel 1, el 2 y el 3. Así que, con que consigamos 6 estrellas en total, ya nos sirve. Sean 2 en una sala, 1 en otra y 3 en otra, ¿vale? Así que bueno, como veis, ya estamos a punto de matar aquí a los bichacos estos grandes. Solo falta otro por otro lado. Tenemos un 44% de la vida, que está bajando 42%. Creo que lo conseguí con 2 estrellas, si mal no recuerdo. Me cargué a este, ahí está, y me fui a por este a muerte. Y creo que sí, creo que lo conseguimos justito, pero con 2 estrellas. Al final es lo que ya sirve. 2 estrellas en este nivel está bastante bien, ¿vale? Podéis hacer bastantes tries para intentar conseguir el máximo de estrella posible, por supuesto. Al fin y al cabo, en este nivel tenéis todo el tiempo del mundo, familia. Todo el tiempo del mundo, ¿vale? O sea, el típico nivel de defensa del pilar, tenéis todo el tiempo que queráis. No va por tiempo, sino tenéis que proteger, ¿vale?
Y ya estaríamos en la tercera sala y última, que aquí, familia, pues cogemos el bono que más nos beneficie. Y como veis, estamos ante nuestros amigos los Fatuis, que vamos a intentar empujar uno hacia el otro. ¿Por qué? Fijaros cómo me muevo y me posiciono para atacar de uno al otro, porque si le hacemos daño a los dos, vamos a ganar mucho. Cuidado la flor esa que me acaba de salir y me acaba de hacer un montón de daño. ¿Por qué? Porque va a estar, mientras esté vivo, el Fatui de hielo este grande. Así que hay que intentar cargárselo, hay que intentar dejarlo ahí atontado, hay que romperlo con fuego. Como veis, me vuelve a salir la planta, cambio de personaje, tiro habilidad definitiva. Tengo que intentar no comerme el daño. ¿Y ahora qué he hecho? Pues matarlo y ya nos vamos a por el siguiente. ¿Qué decir de importante de este nivel? Bueno, que necesitáis una Claymore para el de Geo y necesitáis uno de fuego para los gordos estos que van con el fuego. Como veis, ahora están brillando nuestros enemigos de azul. ¿Eso por qué es? Es por un buffo que hay en esta sala. Un buffo donde todos nuestros enemigos van a tener un escudo crío. Lo vamos a tener que romper. Si no le rompemos el escudo crío con fuego, no les haremos casi daño, ¿vale? Sí que es verdad que el efecto está un poco bugueado y sigue unos segundos más, pero lo más importante es meterle fuego. ¿Veis? Le metemos fuego, le quitamos el escudo, lo juntamos y les intentamos pegar. Le intentamos meter el ulti que le dé a los dos, ¿vale? Es muy importante el posicionamiento en este juego. Muy importante. Si vuelve a haber un pulso de hielo en la sala, le tendremos que volver a poner fuego y tendremos que volver a quitarles con un derretido. Ya lo veréis, eso se ve muy muy fácil. Y sobre todo esquivar, veis que me está dando bien con el soplete. Tengo que moverme, no me puedo quedar ahí. Ahí está, me muevo y veis que otra vez tiene el blanquito este. Perfecto, bueno, pues aquí con fuego, cuando deje de hacer el efecto este y de cuando deje de estar con el soplete de hielo, lo reventamos, bien. Aquí con tiempo, despacito y buena letra. Aquí otra vez, me lo hace, me muevo. ¿Vale? Me tengo que mover. No me puedo comer eso, es mucho daño. Quizás si tuviéramos a Diona todavía, ¿vale? Diona, pues mira. Como veis, me pongo a pegar de lejos, le hago superconductor, le pego un poquito, fueguito, básico, spam, ulti y al carré. Vamos con la sala 3-2. En esta sala nos va a costar un poquito más porque no vamos tan chetados. Aún así, la dinámica es la misma. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos al Fatui Electro. Dicho Fatui Electro lo tenemos que matar con hielo. Si tiene un escudo, no le vamos a hacer casi nada de daño. Así que es obligatorio llevar hielo en este equipo. Como veis, aquí tienen un escudo que es diferente. Es un escudo eléctrico. Así que ni siquiera el Fatui Electro, sino que el Fatui Anemo tampoco le haremos nada de daño si no vamos con hielo. Como veis, nuestra Diona aquí nos está sirviendo muy bien con ese hielo, con el ataque cargado también hace hielo, etc. ¿Veis que les pegamos mucho? Esto es porque es la sala 3, tenemos muchos buffos, tenemos que aprovecharnos de dichos buffos, ¿vale? Mantenemos a uno entretenido, como veis, con Amber y el bichito, e intentar pegar a los dos. Cargo el ataque de hielo, le saco un poquito del escudo, ataque cargado, le saco un poquito del escudo, ataque cargado y ataque cargado. Y ahí está, sin escudo. Como veis, Diona, gran personaje, mejor furra. Y intentamos reventar al pesado este. De todas formas, os recomiendo, os digo que es más fácil matar primero al Electro que al del martillo. El del martillo solo tenéis que cruzar, ¿vale? Es muy fácil, él os viene de frente, cruzáis a su espalda y ya nos da. Una vez le pilláis el truco a esquivar al tío del martillo, es el bicho más tonto que existe. Os lo digo de verdad, ¿eh? Es muy fácil. Más difícil es este de viento, que es un pesado, ¿vale? Hay que gasta mucha estamina para esquivarlo, o tienes que hacerlo en el momento justo y no siempre se hace bien. Como veis, cuando estás solo ya es más fácil. Sin embargo, es mucho más fácil esquivar al eléctrico y cuando estás solo matar al eléctrico porque esto está tontadísimo. Aquí creo que le hago focus precisamente al Geo. El Geo pega bastante. Así que, ¿veis que acabo de hacer un superconductor? Es porque tienen el escudo electro. Dicho escudo electro se lo quito simplemente con un poquito de hielo. Y voy a por el Geo, porque pega mucho el Geo. Y el Geo nos va a costar de esquivarlo porque tiene una especie de ataque trifurcado que nos va a dar en la otra punta de la sala, ¿vale? Así que a por el Geo e intentando esquivar al martillador eléctrico. Como veis, aquí me he comido una hostia suya, intentar que no os pase. Pero como veis, siempre me voy a poner a su espalda. Y es literalmente bastante fácil de trolearle. No es muy difícil de trolearle al bicho. O sea, tú simplemente cada vez que viene te pones a su espalda con un dash, ¿sabes? Haciendo un poquito de sprint y ya está. Aquí le pegamos una vez ya está solo y ya no tiene mucha más dificultad, por supuesto, según el personaje. ¿Veis? Aquí me he esperado y me he ido hacia atrás. Como veis, es muy fácil. Si se vuelve a poner el escudo, pues volvemos a tirarle hielo para que se lo quite.
Y ya estaría, familia. Desafío completado con 2 estrellas. Hemos conseguido en total más de 6 estrellas, que es lo importante. Vale, familia, ignorar la cámara. Le voy a poner aquí, yo qué sé, un cartel en blanco, cualquier cosa. Ignorar la cámara porque se me jodió el audio y no pude grabar bien la despedida del vídeo. Sin embargo, voy a enseñaros, porque aquí en esta parte de final del vídeo yo os enseñaba a los personajes que tenía y cómo los tenía, ¿de acuerdo? Os enseñaba pues que no iba con armas, no tenía armas ni artefactos ni nada, para animaros a los que os cueste mucho y tengáis malos personajes, o tengáis personajes gratis, o no tengáis muy equipados vuestros personajes. Os voy a enseñar cómo tenía equipado yo a mis personajes para que veáis la realidad. Bueno, vamos a comenzar por Diluc, que sí, Diluc lo tengo fuerte, con un arma legendaria, con una... o sea, sin refinar ni nada, rango 1, ¿vale? Fizz la tengo con Herrumbe, rango 5, pero bueno, no es un arco legendario, y fijaros que tengo incluso un artefacto lila, ¿vale? Está bien, porque está bien, es un personaje que está bien, con buenas constelaciones, los talentos los tengo subidos, los artefactos no están mal, aquí tengo los talentos, como veis, quiere decir, Fizz es un personaje que tengo bien, lo tengo fuerte, no lo tengo flojo. Kiki, ¿cómo lo tenía? Pues tenía una Kiki potente, pero es una curandera. Y vamos ahí con Chongyun. Chongyun con un artefactito nivel 18. ¿Cómo lo veis? Bueno, un artefacto. Y la arma, pues no tenía arma tampoco, el pobrecillo. Con un arma nivel 1. Así que nada. Siguiente personaje. Kiki, que os he enseñado un poquito por encima. Sí que es verdad que va con el set este de la curandera. Incluso tiene, fijaros aquí, bono de curación. Así que bueno. La tengo subida 6-7-6. Está bien, sin constelaciones. No está tan chetada como Diluc y como Fizz. Pero está bien. Vamos con otro personaje. Aquí Razor, full constelaciones, ok. ¿Y qué tiene de artefactos? No, ¿qué tiene de armas? Sí, ¿qué tiene artefactos? Gracias, Potupau del pasado. Grande, hombre. Como veis, tiene los artefactos que tiene uno al 4, tiene uno al 9. Podría estar mejor, ¿no? Uno al 13. No está full chetado, no está full chetado. Sí que tiene todos los artefactos, pero la arma es la del herrero. La podéis conseguir vosotros también. No es un personaje que tenga muy fuerte. Y los talentos los podría subir bastante, como veis. Los tiene subidos también gracias a las constelaciones. Vamos con otro personaje, que aquí viene la fiesta, familia. Estos son los personajes de los 8 que llevo que mejor van equipados. Excepto Chongyun. Chongyun estaba mal equipado, pero... bueno, directamente Chongyun no estaba equipado. Vamos con Xinjiang, a ver cómo está Xinjiang. ¡Ojo! Un arma legendaria, nivel 1. Sí, la llevaba con un arma legendaria, nivel 1, rango 2. Cuidado, ¿eh? Buscando la lanza me salió la espada. Y como me salió doble, dije, pues para Xinjiang. ¿Y los artefactos? Vaya, sin artefactos. Y con esto me fui, sí, sí, con esto me fui. Lo que habéis visto grabado es exactamente con estas cosas que, bueno, pues como veis, tienen muchísimas posibilidades, pero yo me las llevé sin equipar, para que veáis. Y Amber, ¿cómo está? Nivel 40, nivel 40, talentos al 1, constelaciones 2 y artefactos, bueno, sí, tenía el set este de sniper, aunque no lo jugué como sniper, pero no está muy chetada, tiene unos stats muy bajos. Y esta Amber te la puedes hacer tú en 2 minutos. No creo que te cueste mucho, seas free to play o seas el fucking Kraken, ¿vale? Y, familia, simplemente deciros que si yo con esto me he pasado el abismo 11, vosotros podéis pasaros el abismo 11 tranquilamente con un personaje bueno en cada equipo y luego bien acompañado. Simplemente es muy importante. Aquí enseño a Diona, que no lo había enseñado, que va full healing. Va full healing. 8% de probabilidad de crítico, no pega a críticos. Va full healing. Cura, 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 ¿vale? No hace nada más que curar. Así que nada, familia, os recomiendo que os lo toméis con paciencia. Os recomiendo que seleccionéis bien los personajes antes de empezar. No simplemente os cerréis en... es que estos son los 4 que yo llevo y ya está. Si tenéis que subiros un Amber al 40 como yo para pasaros el nivel 12 en su día, tuve que hacerlo. De hecho, aún uso la Amber en el nivel 12. En fin, gente, pronto subiré el nivel 12 y ya hablaremos de cómo me paso el nivel 12 y veréis que me lo puedo pasar con Kaella, me lo puedo pasar con Amber y con personajes que no tengo subidos ni equipados, pero que son muy útiles en el nivel 12. Dicho esto, familia,
Espero que os haya gustado el vídeo, os agradecería muchísimo si reventáis a likes el vídeo, porque estos vídeos los subo para vosotros. Fijaros que apenas tienen visitas en comparación a cualquier vídeo. Es que no los ve casi nadie estos vídeos, son para vosotros, para los que tenéis dificultad, y espero de verdad que os sirvan. Así que qué menos que me dejéis un buen like y un comentario diciendo si os ha servido, si no os ha servido, y por supuesto si no estáis suscritos, pues os espero en la familia, que ya tardáis. ¡Familia! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! Peace.